Buenas noches y gracias por sintonizarnos. Esta noche les hablaremos sobre los ojos, esos órganos que nos conllevan a estar felices hasta el final de nuestros días, sobre todo por ese campo visual que nos aportará la vida. Para hablarnos de la salud de los ojos tenemos esta noche con nosotros a la doctora Ana González. Ana González, gerente y propietaria del Instituto Gallego de Cirugía Ocular en la calle de la Tierra. Buenas noches, Ana, y gracias por tenerte con nosotros esta noche. Hola, buenas noches, estoy encantada de estar aquí. Sobre todo propagando lo que es el factor de educación para que la gente se manifieste y se promueva a pasar revisiones oculares, ¿no? Sí, es muy importante. Siempre insistimos en que la medicina preventiva es fundamental en todas las especialidades y en los ojos también intensamente, sobre todo en determinadas patologías y determinadas enfermedades. El pronóstico es totalmente diferente de cogerla a tiempo a cogerla ya en un estadio terminal. Por eso es tan importante la prevención. Y no nos cansamos nunca de insistir en que las personas deben de pasar sus revisiones para así poder detectar cualquier cosa encubierta que no dé síntomas. Hay mucha patología que no da síntomas. Ese sí, el ojo, un órgano muy vulnerable, ¿aguanta a veces tiempo las adversiones estas de...? Bueno, hay partes del ojo más vulnerables que otras. Por ejemplo, la córnea es vulnerable, pero también a la vez es muy fuerte. Hay muchas partes que tienen una mayor vulnerabilidad y, sobre todo, dependiendo un poco del factor que les esté dañando. A veces determinados factores originan traumas más importantes que otros. Ana, yo, se dijo que la medicina no es estudiar y quedarte recetando simplemente recetas médicas, ¿no?, sino que la medicina tiene que estudiarse mientras haya vida, ¿no?, por parte del doctor y por parte de la población, porque incluso las enfermedades cambian. Pero yo lo que estoy asustada es cómo se está avanzando en el campo de la medicina en concepto a dar salud, a dar vida, ¿no? Sí, la verdad es que todas las especialidades médicas, en concreto la que nos ocupa, que es la oftalmología, avanzan muchísimo, tanto a nivel de diagnóstico como de tratamientos y sobre todo también a nivel quirúrgico, a nivel de cirugías. Hay patologías, sobre todo, como son el tema de la presbicia, el tema de las cataratas, el tema de la mácula, en los que se está investigando mucho y en los que cada vez se está avanzando más. En sí, es un estrés continuado porque estáis siempre en pos de... Sí, la verdad es que el ansia del conocimiento y de la mejora en los aparatos quirúrgicos y de diagnóstico te obliga siempre a estar muy pendiente, muy atenta, y además el ojo, aunque parece tan pequeño, es muy amplio, tiene muchas cosas y muchas partes, y entonces el intentar mantener un gran nivel técnico y científico en todas las partes es un tema complicado, pero además lo que es más importante es que es un tema apasionante. O sea, la verdad es que el intentar y el estar al día en todas las partes del ojo es fascinante. Yo creo que nos vemos, que a lo mejor tardamos una temporada en no vernos, y no son muchos meses, siempre que te pregunto, ¿tienes algo nuevo que aportar? Eso es altamente gratificante para la población, vuelvo a repetir, y sobre todo a nivel profesional, pensar que siempre puedes dar más de salud a los ojos con todo lo que está aportando la ciencia, ¿no? Sí, la verdad es que ahora está cambiando todo muchísimo. Comentábamos antes que en la cirugía de la presbicia, que es una cirugía que está demandando cada vez más la gente, pues las nuevas lentes para la eliminación de la presbicia están dando unos resultados visuales espectaculares. La presbicia, que es algo a lo que todos vamos a llegar, porque... Pero queremos decir que la presbicia es la vista cansada, que se decía anteriormente. Pero todo el mundo acaba siendo presbita. A partir de los 40, 45 años, todo el mundo acaba siendo presbita. Hay gente que es miope, hay gente que es hipermétrope, pero todos somos presbitas, o todos tenemos vista cansada. Entonces, es una...
limitación grande en la vida, la presbicia, porque te limita el no poder enfocar tu ojo a cualquier distancia. Entonces, las nuevas lentes multifocales que estamos introduciendo para eliminar la presbicia están dando un alto grado de satisfacción a los pacientes. Les está permitiendo, aunque no es exactamente igual, lógicamente, pero está permitiendo volver a tener un poco su ojo de antes, ese ojo que es capaz de enfocar sin gafas ni lentillas a cualquier distancia. La intervención en sí, ¿qué venía siendo? ¿Una intervención similar a las cataratas? Sí, una intervención muy similar, es una intervención que se hace con anestesia en gotas, solo se duerme el ojo con gotas, se hace una apertura muy pequeñita de 2 milímetros, se disuelve el cristalino con ultrasonidos y ahí se coloca las nuevas lentes multifocales y que le permiten ver al paciente a todas las distancias. Por supuesto, no se dan puntos, el paciente sale ya con el ojo sin tapar de la operación, no se hacen los dos ojos en el mismo tiempo, normalmente hacemos un ojo y a los poquitos días el otro. Tampoco es conveniente esperar demasiado para no forzar, ¿no?, el ojo. No, para que el cerebro se adapte inicialmente a la visión de los dos ojos y así le es más fácil el que el cerebro se adapte perfectamente a las nuevas lentes multifocales, y esas lentes además nos permiten corregir cualquier defecto de graduación que tuviera previamente el paciente, si tenía miopía, si tenía astigmatismo, si tenía hipermetropía, cualquier defecto se puede corregir además de la vista cansada. Pues eso, o sea, que va en el lote todo, en el paquete, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa, sí. Una pregunta que debido a mi ignorancia en el tema me surge. ¿Y esa operación es de por vida o al cabo de los años vuelve a tener una, degenera esa parte y hay que volver a meter otra? No, esa operación es para siempre, porque al eliminarse el cristalino, que es el que hace que las graduaciones con el paso del tiempo vayan cambiando, pues esa lente que se pone ahí ya queda definitivamente y ya el ojo no puede volver a tener defectos de graduación. Uh-huh. O sea, que la persona que se opera una presbicia se va a encontrar beneficiado incluso con la miopía. Claro, ¿no?, con cualquier defecto de graduación, tanto que sea hipermetropía como miopía como astigmatismo, que tenga previamente. Y, Ana, siempre se dice que toda intervención, como la vida misma, conlleva a que todo el mundo no puede beneficiarse de ello. ¿Qué persona no podría estar beneficiarse de una operación de esta índole? Vamos a ver, no lo aconsejamos en personas que tengan una patología importante del ojo previa. Por ejemplo, en personas que tengan un glaucoma muy avanzado y que ya tengan pérdida de su campo visual, en personas que tengan un problema en su mácula, en personas que tengan los sacocapsulares muy flácidos. En Galicia es muy frecuente lo que llamamos esfoliación, que hace que el saco capsular no sea del todo resistente. Incluso esas personas están más predispuestas a tener tensión ocular alta, glaucoma. Entonces, hay determinadas personas, sobre todo aquellas que tengan una patología ocular, que pueda limitarle su visión posterior. O sea, y la persona que se interviene de la presbicia, ¿ya encuentra mejoría desde el instante que pone el pie en el suelo, Ana? Sí, vamos a ver, el paciente ve desde el primer momento, porque además en ningún momento se le tapa el ojo ni nada. Lo que ocurre es que cuando tienen los dos ojos operados es cuando ya su visión es mucho más perfecta. Cuando se opera el primer ojo, hasta que no operamos el segundo, pues la visión no es tan perfecta y no alcanza una determinada calidad visual hasta que pasan unos días, incluso después de operar el segundo ojo. Bueno, claro, porque habrá algo de edema, algo de residuos o de inflamación, y sobre todo es la adaptación. Cuando claro, los dos ojos tienen la misma lente progresiva, multifocal, entonces es cuando la visión es mucho más perfecta. Es grandioso, grandioso lo que la ciencia nos aporta con relación a mejorías y sobre todo, como bien dice, sin ojo tapado, una incisión sobre totalmente todo, mínima, ¿no? Poder mejorar la calidad de vida de los pacientes es una satisfacción. Pues hay que ponerlo eso bajo. Absolutamente increíble. Hay que pensar respecto a eso, sobre todo cuando ya necesitamos las gafas de cerca, que sigue siendo un latazo, eso es un peñazo estar. Claro, sobre todo que además no necesitas solo una gafa de cerca, suelen ser pues para la distancia intermedia, el ordenador, para cerca la lectura, para lejos, o sea, suelen ser muchas distancias y eso te limita mucho. ¿Esta operación también
te inhibe de la sensibilidad de las luces y estas cosas? Normalmente el que tiene problemas, o sea, el que tiene sensibilidad a la luz sigue con él. Normalmente siempre ponemos una lente que lleva un filtro especial para la radiación solar, para que proteja, proteja más el ojo de la radiación solar, pero la sensibilidad suele conservarse, suele mantenerse. Eso quiere decir que a la mácula también le está aportando una protección, ¿no? Con las lentes llevan unos filtros especiales para proteger de la radiación solar. Bueno, pues ahí estamos ya protegidos a efecto de todo lo que daña el ojo. Todo el problema macular, que bueno, con el tema de toda la capa de ozono y tal, estamos viendo que la mácula cada vez es más sensible y cada vez estamos viendo más gente joven, ¿no?, degeneración macular en edades más tempranas. Y la degeneración macular es una enfermedad muy importante que ahora tiene un tratamiento, sobre todo la húmeda, para intentar frenarla y mejorarla un poco, pero de todas formas sigue siendo una patología muy importante, o sea que cuanto más se proteja la mácula, mejor. Totalmente. Pues nos quedamos con este gran avance, que desde luego, como bien nos dice la doctora González, es algo por lo que todos tenemos que pasar, que es la dichosa vista cansada. O sea, que esto no es cuestión de que a unos le toquen, a otros nos va a tocar a todos. Y si la ciencia nos aporta estos beneficios, bendita sea la ciencia. La visión borrosa es motivo de consulta, Ana. ¿Cuándo una visión borrosa puede decir que un ojo está pasando por una situación de enfermedad? Claro, la visión borrosa siempre es motivo de consulta. Hay sintomatologías a veces mucho más llamativas, como es a lo mejor un ojo rojo, un picor ocular intenso, y sin embargo, normalmente siempre la alteración en la visión, en la cantidad de visión, siempre es un motivo mucho más importante que la sintomatología más, a veces más llamativa, como es el picor o la irritación. La visión borrosa puede ser algo sin importancia, como solucionable con una gafa, o puede esconder una patología mucho más importante. Por eso, siempre que un paciente note alteración visual, en el sentido de que pierda visión o note borrosidad o no lo sepa definir, que a veces ve mejor y a veces ve peor, que nota como una niebla o que nota falta de luz, ahí siempre debe de hacerse un estudio en profundidad del ojo. Doctora González, aparte de la sapiencia, que nunca el pueblo de Ferrol se lo reconoce,